Voy a tomar voy a tomar unos minutos. Sí, bueno. La charla que estábamos con respecto al apego, que en la idea que nos plantea Son Capa, ahí en su párrafo 4 y 5, que nos señala que tenemos que cortar con los deseos. Ya vimos que no eran cualquier deseo, sino los deseos que están impregnados de apego. Y cuando hablamos de apegos y aferramiento, estamos hablando más bien de un espacio positivo, de un espacio que podríamos nosotros asimilar a nuestra capacidad de encariñamiento, a nuestra capacidad amorosa y compasiva sobre un objeto que es placentero para nosotros, que es algo importante para nosotros, que es algo significativo para nosotros. Pero está también el otro lado. Está el lado de lo que llamamos la aversión. La aversión es el otro brazo de los deseos. Todo lo que es apego y aversión, en el fondo hay un deseo. El primero es un deseo de apropiación y el segundo es un deseo de expulsión. Es un deseo de rechazar. Cuando tenemos una experiencia placentera, cuando tenemos una experiencia que nos es grata, que lo disfrutamos, es cuando generamos este apego que después se convierte en aferramiento con los cambios que tiene tu objeto de deseo. En cambio, tenemos otro mundo, y a veces es mucho más poderoso que el mundo de los apegos, que es el mundo de lo que no queremos, lo que no deseamos que pase, lo que no queremos que suceda. Todo aquello que nos amenaza, todo aquello que lo sentimos peligroso, que lo sentimos doloroso, que lo sentimos displacentero, que es tu mundo de aversiones. Y como igual que el mundo de los apegos tiene sus escalas, hay una escala, podríamos decir, de la aversión chiquita que dices que me gusta y hasta ahí te quedas. Si ese objeto de displacer o ese objeto desagradable para ti, ya sea una persona, ya sea una cosa, ya sea una situación, ya sea un hecho, se sigue reproduciendo cerca de ti, vas a tú ir escalando, escalando, escalando esa aversión hasta que se convierte en agresión, hasta que se convierte en aversión, hasta que se convierte en odio y se convierte en violencia. Que puede ser tanto, pasa, ¿no? Puede ser tanto física como emocional o psicológica, si la quieres poner. Y este otro, podríamos decir, este otro brazo, por decirlo de una manera, todo este brazo de nuestro mundo que rechazamos, también contiene un enorme potencial de sufrimiento. Nos hace sufrir mucho todo aquello que no nos gusta y que luchamos para que no se acerque a nuestra experiencia humana, a nuestra experiencia de la vida cotidiana. Todos tus rechazos, todo aquello que no te gusta, que no quieres, pero que ese objeto se acerca a ti, ya sea que sea un vecino, un compañero en el trabajo, incluso un mismo familiar, tus esposos, tus exmaridos, etcétera, todo lo que ese mundo que no nos gusta, entre más cerca está de nosotros, más nosotros lo rechazamos, más nosotros lo expulsamos. Y esa energía de la aversión, pues produce muchísimo sufrimiento, mucho sufrimiento, mucho más que el apego. De hecho, para el budismo es más la emoción más destructiva que tenemos es la aversión y no tanto el apego. Porque el apego se puede ajustar, a veces tenemos apego a las cosas que queremos, ¿verdad? Y no queremos que cambien, no queremos que se transformen, no queremos que les pase algo, ¿no? Y estamos ahí en la codependencia tóxica con un objeto. Pero pues uno puede decir, bueno, pero no está tan mal, ¿no? Lo que sí está muy terrible son nuestros objetos de aversión. Porque ahí está el reducto de los odios,
de la violencia y de la agresión. Y este mundo el mundo de las aversiones, el mundo de lo que no queremos, el mundo de lo que no deseamos, es un mundo que nos hace sufrir mucho más que los apegos. Porque produce más sufrimiento. Y precisamente aquí van a entender, quizá todos ustedes van a entender una cosa de la meditación. La meditación budista, desde el punto de vista de Shamatha, que es lo que estamos viendo con la maestra Amanda, tiene uno de sus objetivos, tiene la finalidad, esta práctica meditativa que hacemos, de no rechazar, no apegarme, no criticar, no evaluar, no juzgar, observar antes de cualquier, ya sea un objeto agradable o ya sea un objeto desagradable, tiene el objetivo de tener una relación ecuánime, tanto con los objetos que amamos como los objetos que odiamos. Y no todo lo que decimos es que este tipo de meditación tipo samatha, o lo que nos está preparando mentalmente a que tengamos una misma actitud de observación y contemplación, tanto cuando surgen nuestras experiencias placenteras, como también cuando surgen nuestras experiencias displacenteras. O sea, lo que estamos haciendo es crear un margen mental, un corazón, si le quieres llamar así, un corazón mucho más abierto, que sea tan tolerante con la felicidad como tan tolerante con el sufrimiento. Y esa es la manera que hacemos para crear un estado mental ecuánime, balanceado, luminoso, sabio y compasivo. La compasión no solamente es con las cosas que quieres, con las cosas que tú amas. La compasión también se practica mucho más con las cosas y personas que tú no quieres, o que odias, o que te son insoportables, o que te son, que su presencia te molesta mucho. Y aquí viene una, podemos decir, una segunda observación muy importante. Cuando tú generas un rechazo, ahorita vamos a hacer una pequeña meditación para que vean cómo se maneja esto. Cuando tú produces aversión a algo que no te gusta, o a alguien que no te gusta, o a una situación que no quieres, o a un lugar que te es muy desagradable, ya sea por recuerdos o porque simplemente es un lugar que no te gusta, ese lugar, nosotros lo que hacemos ahí es exactamente lo inverso con tus apegos. Aquí lo que vas a hacer tú con tus objetos de aversión es exagerarle las cualidades negativas. Las sobredimensionas. Es insoportable, no es un chismoso o chismosa, es una persona ególatra, ¿no? Y entonces tomas, que puede ser cierto o no puede ser cierto, puede ser las dos cosas, pero lo que haces es tomar esa cualidad negativa de esa persona y la totalizas a esa persona de esa cualidad negativa, ¿verdad? ¿Que ya lo has hecho? Cuando tú estás peleado con una persona, pero estoy hablando de pleitos jarochos, o sea, de pleitos de fondo, cuando tú te peleas con alguien, lo único, o lo vuelves a ver o lo vuelves a recordar a esa persona, y lo que sale de tu mente es una sola, es por ejemplo una persona muy chismosa, ¿no? Entonces tu mente, y tú rechazas mucho a esa persona porque te hizo chismes que te afectaron mucho a ti, a tu vida cotidiana, a tu vida familiar o laboral, no importa. Tú le exageras esa cualidad de chismoso o de chismosa y la vuelvas una persona chismosa. Y cuando tú la ves, solamente ves el chisme de ella, no ves otras cualidades. Porque lo que hacemos es de nuevo exagerar. Ahora las cualidades negativas. Tú exageras las cualidades positivas con tus apegos y tú exageras tus cualidades negativas en tus aversiones. ¿Qué estás haciendo? Pues estás construyendo un mundo completamente engañoso, ilusorio, inexistente en la realidad. Porque al exagerar las cualidades positivas a tus objetos de deseo y al exagerar las cualidades negativas a tus objetos de aversión, estás creando un mundo que no existe más que en tu mente, y te estás relacionando con esos objetos de deseos
y con esos objetos displacenteros o de aversión de una manera completamente ignorante. Porque no te estás relacionando, así se tiene que hablar de modo, no te estás relacionando con una realidad, te estás relacionando con un patrón mental tuyo, con un concepto, con una categoría. Un poco lo que decía también el maestro Bakri, agarras a tu grupo que sí quieres, ¿no? Tus hijos, tu familia, tus amigos de la infancia, etc. Y a eso los ponderas y les mis amigos son lo mejor, yo cuento con ellos para toda la vida, hasta que te pasa lo contrario, pero bueno. Y exageras ese mundo. Y no nomás exageras, ahorita les voy a platicar otra cosa. Es que estoy de no me puedo decir así. Y en cambio, cuando agarras tu mundo de aversiones, tu mundo de ira, tu mundo que te frustra, tu mundo que tienes tirria con esas personas, o con esos lugares, o con esos objetos, lo que haces es relacionarte también de manera totalmente sobredimensionada, sobreexagerada. Cuando nosotros sobredimensionamos la realidad, estamos construyendo una realidad completamente alucinada. Mi maestro Lama Sopa Rinpoche, que en paz descanse, murió el año pasado, hablaba mucho de cómo nuestra mente alucina. Tú alucinas a tu enemigo, tú alucinas al amigo. Si tienes ahorita tú un amigo o una amiga muy cercana que la quieres mucho, ¿verdad? Pero así del amor de bueno, pues, ¿no? Lo más grave es que estés exagerando todas sus cualidades positivas. Y no le estás. Y esa. ¿Qué es lo que pasa? Veamos bien esto con mucha así precisión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú exageras las cualidades positivas, ahora haces exactamente lo contrario de acá. Lo que haces es agarrar una cualidad positiva de esa persona y crees que esa persona es toda esa cualidad y no le ves las cualidades negativas. Acá haces exactamente igual. Exageras las cualidades negativas de la persona que te cae muy mal, la persona que no quieres, la persona que odias, la persona que te pone así con coraje, cosas, y le exageras esa cualidad positiva y lo pintas, lo llenas de esa cualidad negativa y no le ves las cualidades positivas, que sí las tiene, como las tienen también las cualidades negativas de la persona que te genera a ti el deseo de apego, y no le ves las cualidades negativas hasta que viene un enfrentamiento y ¡pum! Te agarran una cuchilla, pum, te da un cuchillazo por la espalda, te traiciona, se acostó con tu novio, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que, ay, pues no era así mi amiga y mi amigo del alma. No es cierto, porque eso no existe. En la lógica de Lama Sopa Rinpoche, él habla mucho también de la etiquetación, que esta mente alucinada le encanta andar etiquetando y etiquetamos a través de una estructura dualista basada en los apegos y las aversiones. ¿Cuál es esa estructura dualista? Bueno, malo. Lo quiero, no lo quiero. Agradable, desagradable. Placentero, displacentero. Esto sí, esto no. Esto sí amo, esto yo odio. Y ese mundo dualístico, que es puramente mental, es lo que construye gran base de nuestro sufrimiento. Porque los mundos dualísticos, los mundos duales, están en constante enfrentamiento. Pónganse a pensar cada uno de ustedes y háganse la pregunta ahorita que están en silencio y hoy que tienes toda una noche para reflexionar, ¿qué es el sufrimiento? Sí, claro, es que lo que te duele, ¿no? Pues sí, ya sabes. Pero ¿cómo podríamos definir el sufrimiento? Y estoy hablando no solamente del sufrimiento físico, estoy hablando del sufrimiento mental, emocional, sentimental. ¿Podríamos nosotros, en el budismo, en la psicología budista hay mucho sobre el tema del sufrimiento? Es más, pues ese es el tema del budismo. El Buda se alta un tamo un poquito antes de morir. Le dijo a su discípulo Ananda. Ananda era pues un discípulo de él casi 30 años. Y le dijo a Siddhartha Gautama, que ya estaba muriendo, que pues que le
tirar una enseñanza para poder que cuando él se fuera, él, Ananda, poder recuperar esas enseñanzas. Y Siddhartha Gautama le dijo a Ananda, que le dijo, yo solamente vine al mundo a enseñar lo que es el sufrimiento, cómo liberarnos del sufrimiento. De hecho, la impermanencia, cuando uno empieza a procesar la impermanencia, y además con la impermanencia somos muy esquizofrénicos, ¿no? Si quieres la permanencia de tus objetos de apego, no, ahí sí no quieres que se mueran, que vivan toda la vida, que no cambien esta casa, que no me cambien mi carro, que tengo tanto apego. O sea, los apegos nos hacen la construcción, la idealización de que ese objeto, pues tú con todas tus emociones quieres que sea permanente, ¿verdad? Pero con aquello que odias, con aquello que no quieres, ahí sí eres muy científico y muy objetivo, ahí sí quieres la impermanencia. Que le caiga el rayo, que lo más alto le den un balazo, ¿no? Ahí sí quieres, y ahí hasta aplaudes la impermanencia. Cuando un amigo tuyo, que ahora es tu enemigo, lo corren del trabajo, o andaba borracho y lo agarraron, lo metieron al bote, tío, ¡ah, qué bueno, qué bueno! O sea, nos da alegría la impermanencia acá, y acá nos da una enorme tristeza. O sea, estamos enloquecidos. Y los dos son impermanencias, pero en esta, si te resistes a la impermanencia, cuando es objeto de apego, y cuando no es objeto de apego, cuando es objeto de aversión, ahí sí quieres la impermanencia. Que lo machuque el metro de Pino Suárez a las 3 de la tarde un viernes. Que lo empuje a alguien. Ahí está, que lo empuje a alguien. Hasta diciendo los 108 mantras, que lo empuje a alguien, que lo empuje a alguien. Que se empuje, ¿verdad? ¿Por qué no te ha pasado? Que lo que llamamos los pensamientos neuróticos y obsesivos. Ya está, pero si no, que pase algo, que se caiga en una escalera y que se quiebre, no a ti, que lo pase y que se caiga y que se caiga. Y ahí sí eres muy, muy budista acá. Acá no. Acá no quieres la impermanencia. Te da dolor, te da tristeza, te da preocupación, te da lástima. Y por eso nuestra meditación básica en el budismo, la meditación budista, es básicamente gestionar nuestros apegos a los objetos de deseo y nuestras aversiones a nuestros objetos displacenteros de una manera equilibrada y ecuánime. De tal manera, aquí ya viene, ya para no quedarme nomás en el wiri wiri y mala onda, aquí viene la buena onda. De tal manera que cuando tú te relaciones, ya cuando tengas una buena experiencia de ecuanimidad, una buena experiencia de balance, una buena experiencia de camino medio, o sea, que ni exageras las cualidades positivas de tu objeto de deseo, ni exageras las cualidades negativas de tus objetos de aversión, y logras tener una estabilidad interna emocional, cuando aparece un objeto de deseo y aparece un objeto de desprecio, ya no los diferencias, los igualas. No porque son iguales, sino que porque comenzamos a tener una relación menos tóxica, menos alucinada, tanto con los objetos de deseo como los objetos de aversión. Y por eso nuestra práctica principal es sentarnos, no hacer nada y estar constantemente autodisciplinándonos. Decirles, si viene un objeto de placer, un buen recuerdo, un buen pensamiento, un buen sentimiento, una buena onda, una buena sonrisa, lo veo y lo observo y no le hago nada más. Y si viene un mal pensamiento, un mal recuerdo, algo que te hace mucho sufrir, algo que te hace mucho dolor, también lo observas y lo dejas pasar. Es lo que le llamamos la práctica de la contemplación. La práctica de la contemplación implica que el sujeto que está contemplando no se engrana con los apegos cuando aparecen cosas buenas en la práctica meditativa, pero tampoco te engranas cuando aparecen cosas negativas en tu meditación. Y empiezas a cultivar ¿qué? A cultivar un estado de ecuanimidad. Ecuanimidad, Sankhya se llama upeksha. Y upeksha quiere decir
observar las cosas sin la pasión, sin la especulación, sin la alucinación, donde sobredimensionamos las cualidades positivas de los deseos y sobredimensionamos las cualidades negativas de los no deseos o los de los displaceres. Y la práctica meditativa es: siéntate y puede pasar un pajarito cantando y puede pasar el ¡ya! Todos los que hicieron así es que no estabas meditando. Cuando uno medita, puede pasar un grito, puede pasar un camión, puede pasar un avión, puede pasar el ¡ay, corre! Y tú no reaccionas. Y no estamos hablando de ¡ay, no te asustes tú! ¿Te asustó la bocina? ¡Qué delicada! Ya no voy a gritar, os prometo. Sí, yo creo que es el balance, ¿no? Yo creo que si lo pones... Y entonces aquí lo que estamos haciendo al inicio de la práctica de la meditación budista es crear una mente de ecuanimidad. ¿Qué es esta mente de ecuanimidad? Es una mente que vea el objeto de deseo y no le exagere las cualidades positivas. Claro, a algunos de ustedes les gusta el espagueti y a otros les gustan los tacos de la esquina. Eso está bien. Nada malo tiene que les guste el espagueti. Y nada malo tampoco está que te gusten los tacos del pastor de la esquina, que vienen de los perritos que desaparecen en tu colonia. Y a otros les va a gustar una torta, y a otros les gusta el bistec, y a otros les gusta... Por eso tenemos toda una variedad de alimentos, porque tenemos, cada uno de nosotros tenemos diferentes, podríamos decir, maneras de gustar los placeres gustativos. Eso está bien, ese no es el problema. El problema es que tú creas que los tacos de pastor de la esquina sean los más ricos del universo. No hay tacos más ricos en este mundo más que los de mi compa que está en la esquina ahí de mi departamento. Y ahí ya se empieza a exagerar, esto es lo mejor, son los mejores taques, salsa, nombre, que salsa. Y no es cierto, pues te vas a la otra esquina y están más ricos todavía. No más que tú sabes, tú creas, es lo que hace el apego. El apego crea mundos fantasiosos y mentirosos. Y la aversión también. Y si lo quieres tú poner en un tono mucho más del suelo, en el primero le podemos llamar codicia y en el segundo le podemos llamar odio. Los apegos terminan en codicia, las aversiones terminan en odio. Esas son de hecho, todas las religiones, ahí sí, todas las religiones trabajan por eso, tanto la codicia como el odio, ¿no? Los cristianos, los musulmanes, los hindúes, etcétera, trabajan estas dos grandes emociones, que es la codicia de aquellos objetos de placer y el odio que tienes a los objetos displacenteros o los objetos que tú no quieres. Y por eso una de las prácticas que todos las tradiciones budistas nos aconsejan y todos los grandes maestros nos aconsejan es: siéntate y para de estar creando estructuras de apego y para de estar creando estructuras de aversión. Porque esas estructuras de apego y esas estructuras de aversión están creando todo un mundo de falsedad, de engaños y de alucinación. Y cuando estamos alucinados y nos conectamos con las personas, cuando andamos alucinados, esa alucinación, y aquí viene ya el punto esencial, no te permite ver a las personas tal y como son. Y si tú no ves a las personas tal y como son, no podrás tener una relación creativa verdaderamente amorosa, verdaderamente compasiva con esa persona. Porque estás relacionándote
con una imagen que tú tienes y esa persona solamente es un medio para que aparezca esa imagen en tu mente. Sí, me voy a entender. Entonces necesitamos cambiar el modo en que nos relacionamos con los objetos del deseo y también necesitamos cambiar el modo en que te relacionas con tus objetos de adhesión. De tal manera que podamos nosotros tener una vida, porque de eso se trata, de tener una mejor vida. Si no nos tuvieras a tú aquí, cada uno de nosotros venimos aquí porque queremos tener una mejor vida, ¿no? Tenemos, cuando logramos nosotros tomar conciencia de los apegos y como tomar conciencia de las adhesiones y vemos, observamos, contemplamos a través de la meditación, a través del estudio, a través de la escucha, comenzamos a decir, ah, es que aquí estoy, ah, es que acá estoy exagerando, no esta persona que yo la veo tan fea, tan horrible, pues puede ser una persona muy agradable con sus hijos, o puede ser una persona que todos los domingos va a un asilo de ancianos a bañar a 20 ancianos que nadie los quiere bañar porque están llenos de caca, llenos de pipí, pero ya no controla sus esfínteres. Puede ser una persona mucho más buena que tú. Fácilmente, fácilmente. Y por eso aquí interviene mucho la impermanencia. Cuando nos damos cuenta que cuántas veces a ustedes les ha pasado personalmente que un amigo o una amiga se te vuelve tu peor enemigo. Y no sigas si es tu ex marido o ex marida. Terminan en juzgados, en pleitos, en demandas, en pensiones alimenticias. Y termina eso en un ese que fue, con la del mediodía, ¿no? El que te habías enamorado del mediodía, a los 6, 7 años, resulta que es un monstruo. Horrible. Primero lo viste hasta que, como decíamos también, hasta la nariz chueca se la viste de chica. Y después no más se la ves chueca, se la ves de repente chueca, ¿no? Y empiezas a exagerarle las cualidades negativas. Yo, ¿cómo me caso con este que tiene la nariz tan chueca? No me he dado cuenta. Después de 15 años. Ya te pasó, ¿eh? Por eso nuestra práctica inicial es una práctica de crear una mente que sepa observar, contemplar las cosas tal y como son. Y aquí viene así como el quiproquo del asunto. Independientemente de que te produzca una sensación placentera, independientemente que te produzca una sensación displacentera. O sea, independientemente que te produzca felicidad o independientemente que te produzca sufrimiento. Y eso le llamamos nosotros un corazón abierto. Cuando se abre nuestro corazón, le damos la bienvenida tanto a las experiencias positivas como a las experiencias negativas. Pero necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos entender cómo es la realidad. Entender cómo las cosas van transformándose y van cambiando. Y van contextuando diferentes condiciones, diferentes causas, diferentes efectos, diferentes experiencias. Y que los que son amigos pueden ser tus peores enemigos. Y los que son tus peores enemigos, el año que viene, 2024, puede ser hasta que te cases con él. Con esa persona que... ¿Cuántos de ustedes no han tenido esa experiencia? Que acabas de conocer a una persona y te cae re mal. Re mal, necesito guárdate, date para allá, ¿me entiendes? Que te saco a bailar, no, me olvida, me duele aquí la panza. Y después empiezas a conocer a la persona y dices, ah, pues no está tan pesado, ¿no? A ver, ya me invito a comer algo. Pues. Y bueno, y de ahí andas, pues ahí nos queda casar. ¿Ya qué pasó? Muchos amigos. Por eso esta estructura que platicaba Maestro Bhakti de los amigos, los enemigos y los neutros o los desconocidos, es una estructura alucinada.
Porque los amigos pueden brincar al enemigo en un segundo, los enemigos pueden brincar a amigos en otro segundo. ¿Cuántas personas desconocidas terminas tú siendo amigos? ¿Y cuántas personas desconocidas terminan siendo enemigos? No hay seguridad en la identidad de nuestras relaciones, porque todas nuestras relaciones están fundamentadas en la impermanencia. Y están cambiando momento a momento, momento a momento. Nadie te asegura que tu mejor amigo o amiga en este momento sea tu peor enemigo o enemiga el año que viene. No hay seguridad. Por eso nosotros, cuando estamos en una relación, estamos en una relación de apego, y este es otro tema aquí que se puede barajar, se puede coser acá abajo. Cuando tú estás en una relación de apego, lo que una de las cosas que hacemos es, a ver si me puedo, es que tú agarras ese objeto de deseo y lo que se llama, el fenómeno se llama, y lo cosificas. Cosificación quiere decir que agarras una cosa que es fluida, que es cambiante, y lo vuelves permanente, lo vuelves fijo, lo vuelves definitivo, lo vuelves sólido, lo vuelves una realidad. Y a eso le llamamos cosificación. De hecho, si tú ahorita paras, vamos, pues vamos a hacer, aquí se lo planteo. Vamos a tomar su, ahí donde esté, no se muevan mucho, vamos a tomar la posición de meditación, por favor. Ahí donde estés. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vas a pensar en una sola persona, no en varias, con una tienes, te basta. Una sola persona que en este momento, que esté viva, no va a haber muertitos porque ya eso es mi paquete. Una persona que está viva y que sea foco de mucho conflicto para ti. Una persona que te ha creado problemas, quizá te robó, quizá te violó, quizá te mintió, por esa persona perdiste una amistad, perdiste un trabajo. Realmente trae en tu mente a esa persona que le tienes rabia, frustración, aversión. Tráetela a tu mente, por favor. Ahora vas a tratar de reproducirla dentro de tu mente, tal como lo viste o la viste la última vez. Si puedes visualizar la manera en que venía vestido, vestida, peinado, el lugar donde lo viste o la viste la última vez, las circunstancias, si fue en una tienda, fue en una oficina, fue en una reunión familiar, donde sea. Y observa cómo inmediatamente observamos a esa persona como si verdaderamente fuera una persona aberrante. Como si la aversión que tú tienes a la persona surge de la persona misma y no de ti. Ya sea que sea una persona ladrona, una persona chismosa, una persona abusiva, manipuladora, controladora, que quiere controlar todo el mundo, lo que sea. Observa cómo tú totalizas a ese enemigo como si verdaderamente solamente fuera eso. Trata de hacer lo más visual posible, por favor, y lo más real posible. Ahora te hago una pregunta. ¿De verdad esa persona solamente es eso? ¿Solamente es un ladrón o ladrona? ¿Solamente es una persona chismosa, chismosa? ¿Solamente es una persona manipuladora? ¿No tiene otras cualidades positivas? Y ahí quédate con eso. No contestes la pregunta. La pregunta es nomás para abrir un poco más nuestra conciencia de esta energía de la aversión. ¿No tendrá otras cualidades además de esta, donde yo la estoy crucificando? Nomás hazte la pregunta, no la respondas.
Y ahora vamos a sacar de nuestra mente a esta persona que nos cae tan mal. Y vas a poner a una sola persona viva, por favor, que sea la persona, pues quizá que ames más en este momento en tu vida. A una sola persona. Yo sé que quieres muchas, muchas personas, ¿verdad? Pero bueno, a una. Si no quieres poner a la que más quieres, tú pon a la que sí quieres. Mucho. Que todos los días piensas en él o de ella, estás pendiente, te interesa mucho lo que le pasa, lo que no le pasa. Te interesa su pueblo, puede ser un hijo, una hija, tu pareja, tu madre, tu padre, un hermano, una hermana, que te veas súper bien con esa persona. Ahora visualízala tal y como la viste la última vez. Y trátala a tu mente como una, tomándole una foto de tamaño natural. Y observa cómo nuestra mente toma una o dos cualidades de esa persona y la totalizamos también. Como si más fuera cariñosa, como si nomás fuera muy inteligente, como si fuera nomás buenísima onda, como si sus ojos fueran los ojos más hermosos de todo el mundo y del universo. Y observa eso también. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿de verdad no tiene cualidades defectuosas? ¿De verdad esta persona no tiene cualidades negativas? Y deja la pregunta, no la contestes. Y ya podemos abrir nuestros ojitos. Ya hiciste un ejercicio de conciencia. Comenzas poco a poco, no lo vas a hacer de hoy a la mañana, a comenzar a relacionarse con un estándar mental, con un patrón mental mucho más sabio, mucho más objetivo, mucho más ecuánime con las cosas que quieres en la vida y con las cosas que no quieres en la vida. Y yo no estoy diciendo, porque eso se tiende a confundir mucho, que aceptes las cosas que no quieres en la vida. Claro que no las debes aceptar. Y menos si es una persona agresiva, manipuladora, menos. Pero no le veas solamente eso. No se trata de justificar a las personas que hacen daño. Ni tampoco se trata de justificar a las personas que te son benéficas para ti. Sino de verlas tal como son. Empezando por ti. Ahí empezamos, porque los peores juicios que tenemos de una persona, las maneras más alucinadas que tenemos de una persona, somos nosotros mismos. Nos alucinamos, nos creamos unas identidades que las cosificamos y después decimos, es que yo soy una persona muy enojona. Ya sabes cómo soy, ¿eh? Soy una persona muy enojona, ¿eh? No me hagas enojar porque yo sí soy una persona muy enojona. Y ¡bum! Te vuelves, el enojo se vuelve todo tú. O soy una persona muy deprimida. No me cuentes eso porque voy a deprimir. Y no me puedo dormir toda la noche. Yo soy una persona deprimida. Y ¡bum! Te vuelves no nomás deprimida, te vuelves la depresión. La expresión más clara de la depresión con tu cara y tus dramas y tus todo. Y ahí con nosotros mismos tenemos que empezar practicando ecuanimidad. Practicando la contemplación budista de ver las cosas tal y como son, sin exagerar sus cualidades positivas cuando son objeto de deseo, sin exagerar las cualidades negativas cuando son objeto de aversión. Y por eso meditamos. Por eso nos sentamos y comenzamos a practicar el no apegarnos cuando viene una cosa agradable, pero tampoco no rechazar cuando viene una cosa desagradable. Y empezamos a ser personas con más capacidad de intuición, con más sabiduría, con más habilidades de manejar los objetos que sí quieres y los objetos que no quieres. No se trata de quitar los objetos que tú quieres
Y no se trata tampoco de que tengas que aguantar a los objetos que tú no quieres. Se trata de tener una relación diferente en estos dos mundos, el mundo de la codicia y el mundo de los odios. De tal manera que esas exageraciones a los objetos no deseados disminuyan y esas exageraciones de los objetos de deseo también disminuyan. Y entonces, en vez de estar así emocionalmente como estamos todos los días, que amaneces riéndote, después a la hora estás llorando, después te peleas, después te sonríes y no sé qué, y estás como un barco en una tormenta del océano, ¿verdad?, de tus emociones, y entonces a tener unas emociones que van así más o menos, más suavizadas, más tranquilas, más serenas. Y eso requiere tu corazón abierto. ¿Por qué? Pues estoy así. ¿Por qué? Cuando generamos el apego o generamos la aversión, lo que estamos haciendo es cerrar nuestro corazón. Cerrar nuestro corazón a la realidad de las cosas. Y creamos una alucinación, creamos un samsara, ese es el samsara, ¿no?, de un montón de ciclos de constante sufrimiento por estas dos emociones que enloquecen nuestra mente y nos hacen estar completamente fuera de la realidad. El día que va a suceder algún día, que logremos nosotros contextualizar de manera correcta nuestras relaciones con los deseos, en ese día vamos a comenzar a introducir en nuestra mente el estado de nirvana, que es el estado de la libertad, de ser libre de cómo relacionarnos con nuestros objetos de deseo y ser libres de cómo relacionarnos con los objetos de aversión. Y eso es lo que nos dice ahí Son Capa en párrafo 4, cuando dice, corta los deseos del samsara. A eso se está refiriendo. No son todos los deseos, son los deseos. Cuando tú odias, el deseo es como Halloween. El deseo se disfraza. Tanto con lo que amas con lo odio, es el mismo deseo, ¿eh? No más que es un deseo de apropiación, de manipulación, de control, de no sé qué más, de manipulación, y el otro es un deseo de destrucción, de rechazo, de aversión, de odio, etc. Pero es el mismo deseo. El deseo de apropiar y el deseo de expulsar. Es un solo deseo. No más que cuando contacta con algo positivo le hablas tú del deseo placentero, y cuando contacta con una experiencia displacentera, pues ya hablamos ahí de la aversión. Pero es un solo deseo. Y ese deseo se llama el deseo samsárico, que es lo que nos está constantemente empujando en renacer una y otra vez en este mundo pinchurriento que vivimos. Ya vamos otra vez. Porque nuestra idea es que entre más experiencias de apego y de deseos tenga y menos experiencias de aversión y sufrimiento tenga, más va a ser feliz. Ya estamos, vida tras vida creyendo eso. Y eso es lo que nosotros llamamos el engaño de Mara. Es el engaño. Mara es una imagen que se tiene en el budismo tibetano como un monstruo que nos tiene agarrado en nuestros agarrados de todas nuestras emociones, y está como riéndose en Mara y nos está así dando vueltas, una vuelta y otra vuelta, y él riéndose, y nosotros embrutecidos con nuestros apegos de los placeres sensitivos y embrutecidos en nuestros odios y nuestras iras por las personas que hacen daño, las personas que, etcétera, etcétera, todo el mundo que hace. Y Mara está atrás de eso riéndose. Sigues cayendo. Por eso la práctica fundamental de la meditación budista se llama samatha. Cuando logramos nosotros tener una paz interna, ya puede aparecer un objeto de deseo y ya no te desequilibra. Y cuando estamos nosotros cultivando nuestra paz interna, nuestra serenidad espiritual, aparece un objeto de aversión y ya no te desequilibra.
Y entonces comenzamos a constituir una práctica que podemos decir que fluye de manera suave, así como en las olas del Golfo. Yo me imagino que todos conocen las olas del Golfo, ¿no? Olitas de 30, 40 centímetros. Pero hay mar y se está moviendo. Pero si te vas al Pacífico, si vas a ir a Cihuatanejo por ahí, que hay olas de 3, 4 metros, ¿no? Ese es el Samsara. El Golfo es el Nirvana. En el budismo se llama la extinción, el cese del sufrimiento. No quiere decir que vas a ser así lineal, no. Quiere decir que nuestras emociones, tanto positivas como negativas, ya van a ser posibles gestionarlas de manera adecuada, de manera inteligente y de manera compasiva contigo mismo. Enseñanza de Tsongkhapa, gran discípulo del gran fundador del budismo tibetano. ¿Qué? Tanta. Vamos a la página 6, ya vamos a terminar. Veremos este, hacemos el saludo reverente. En la página 6, por favor. Vamos a cerrar tanto esta plática como la plática que nos hizo el maestro Bhakti, leyendo esta oración que se llama Dedicación del Bodhisattva. Recuerden que el Bodhisattva es el arquetipo de la persona que precisamente está cultivando esta gran compasión que está basada en la ecuanimidad. A ver si mañana nos da chance un poquito a hablar sobre lo que es el amor y la compasión en el budismo. Y porque la base de este verdadero amor y de esta verdadera compasión es la ecuanimidad. Muy bien. Entonces, dedicación del Bodhisattva, por favor. Lo leemos todos juntos. Al terminar la lectura, volvemos al silencio, por favor. Vamos a seguir en silencio, no porque ya mañana es domingo, vamos a empezar a hablar. Por favor, contrólense. Seguimos en silencio hasta que se nos indique lo contrario el día de mañana. Ya veremos cuándo levantamos el silencio. Dedicación del Bodhisattva, todos juntos, por favor. Que todos los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan la conciencia de felicidad en el virtud de los sufrimientos. Que ninguna criatura sufra, ni cometa mortal alguna, ni caiga en tierra. Que nadie sienta miedo, ni sea desesperado, ni tenga una mente romana por la reflexión. Que los ciegos vean formas, y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyo cuerpo esté agotado por el esfuerzo, se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos se encuentren ropa, los hambrientos comida, y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la plena alegría, y los desamparados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y haya cosechas abundantes, que todas las medicinas sean eficaces, y que las oraciones bien intencionadas den frutos. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que ninguna enfermedad que hay en el mundo se vuelva a producir. Que los seres con temor dejen de tener miedo, y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren fuerza, y que todos piensen en beneficiarse entre sí. Mientras perdure el espacio del samsara y mientras queden seres vivos, hasta entonces que yo también permanezca aquí para eliminar el sufrimiento del mundo. Y terminamos en la página 7, por favor. Este sutra, el meta, ¿meta quiere decir amor bondadoso? Es quizá la oración más poderosa que tenemos en las tradiciones budistas. Es una sola hojita, pero es la tradición, yo creo, más poderosa
Este sutra se recita en todos los templos, en todos los monasterios. Los bhikkhus y bhikkhunis, los monásticos, se los aprenden de memoria. Hay muchas personas que se aprenden de memoria. Hay muchas traducciones. Si quieren ustedes ver otras traducciones, además de esta del Metta Sutra, ahí tenemos como 5 o 6 traducciones en nuestra página web. Ahí es donde dice literatura, literatura, se meten en dice literatura. Después se van a la literatura de sutras y sastras y vean este Metta Sutra. Ahí hay varias. Este es una de las que más me ha gustado a mí, hay otras también. Pero es el sutra de los sutras, donde se fundamenta mucho la práctica del amor, de Metta Sutra del amor. Entonces lo vamos a recitar y ya con esto cerramos, hacemos nuestro saludo reverente y nos vemos mañana. Mañana vamos a cambiar un poquito, ¿no? Vamos a hacer meditación de 7 a 8 y yoga de 8 a 8:30, ¿ok? A las 8:30 es el desayuno, ¿no? Sí. Ok, es que en el horario dice a las 9. Porque la maestra de yoga va a dar media hora. No, la maestra está citada de. De 7 a 8. No, de 7 a 8 meditación. Perdón, sí. Pues ahí ven. Si están las primeras. Es que se me fue la hora de avisarles que íbamos a seminar a las 9 de la mañana. Si mañana podemos avisarles temprano que vamos a seminar a las 9 para que no anden ahí apurados, que nos den una media hora, que hagan las cosas más calmadas. Si ya tienen todo para las 8 y media, pues a la hacemos una media hora de meditación. Exacto. ¿Ok? Sí. Para que no queden ahí ellas colgadas. Sí. Pero lo vemos en la mañana con ellas. Que definan ellas. Entonces nos vemos igual aquí a las 7 para meditación. Sí. Y les recordamos, por favor, que ahorita al irnos, que nada más tomen 20 minutos máximo entre que agarran sus cosas. Si hay gente que tiene más o cojines en la sala, por favor, métalos aquí al salón, no lléveselos, porque como salen los perros, entonces igual no voy a haber ahí algún incidente con sus cosas. Entonces, máximo 15 minutos en lo que regresan a sus habitaciones, para que ya a las 10:30 estemos todos en nuestras recámaras descansando y a las 11 salgan los perros. Los maras. Sí, por favor, no sean malitos. No, ya a las 10:30 todos son nuestras habitaciones. Por eso son perros muy bravos y no queremos que pase nada. Ya sé que la luna está preciosa. Pues hay un buen ahí por tu ventanita. Sean compasivos con nosotros y no nos generen aflicción. Sí, no. Con la tranquilidad y sí. No salgan, por favor. Ya quédense en sus cuartitos. A eso viene, pues estamos en retiro, ¿no? Metta Sutra. Que todos los seres sintientes seamos capaces, rectos de mente, palabra y cuerpo. Que seamos amables y sin orgullo. Que estemos contentos, libres de angustias y con todos los sentidos en calma y tranquilos. Que seamos sabios, no arrogantes y sin un deseo por los bienes y riquezas de los demás. Que seamos incapaces de hacer algo malo y de dañar a los seres sintientes, ya sea en este universo o en otros. Que todos los seres estén bien y felices y en paz. Que todos vivamos en seguridad y regocijo. Que todos los seres vivos seamos felices, tanto débiles como fuertes, altos y robustos, de talla media o pequeña, presentes o no presentes. Próximos o distantes, nacidos o por nacer, que nadie defraude y maltrate o desprecie un ser vivo por cualquier razón o causa. Que no permitamos que la ira, el odio y la codicia nos hagan desear el mal a otro ser vivo, sea quien sea. Así como una madre vela por su hijo único, dispuesta a perder su propia vida para proteger la vida de su hijo, con un corazón de amor puro, así debemos llegar a todos los seres vivos, inundando el mundo entero con bondad y compasión, que pueda vencer todos los obstáculos para la paz y la felicidad.
de ti abandonados, sentados o acostados, despiertos y dormidos, durante nuestras horas de estudio, meditación, comidas, trabajos y paseos, debemos recordar conscientemente que la mejor forma de vivir en el mundo es cultivar en nuestros corazones el amor hacia todos los demás seres, sin discriminación alguna y con plena ecuanimidad, sin ataduras producidas por los engaños del apego, la codicia, la aversión, el odio, la ignorancia y la confusión, y con la clara sustentada en la sabiduría y la compasión, podamos todos salir del ciclo de los sufrimientos samsáricos al mismo tiempo y todos juntos. Como es nuestra costumbre, cuando vayamos a salir hay que dejar el salón completamente limpio, no se dejan cosas en el suelo, por favor. Todos lo subimos a las sillas o los tapetes, todo esto lo ponemos ordenadito, porque nosotros nos vamos, pero el Buda se queda. Y al Buda le gusta mucho el orden, la limpieza. Por favor. Ya no voy a explicar, ya se los explicamos. Lo hacemos todo corridito. Nos falta una persona. Ah, una persona. Gracias. En llama y respuesta, por favor. Toma de refugio primera etapa. Toma de refugio. Saludo reverente. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Nama. 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 Namo. Ya estoy en casa. Namo Lama. Namo Lama. Om Ahum, tres veces todos juntos, por favor. Om Ahum. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Buda. En una primera ocasión. En una primera ocasión. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Buda. En una segunda ocasión. En una segunda ocasión. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Buda. En una tercera ocasión. En una tercera ocasión. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en el Dharma. En una primera ocasión. En una primera ocasión. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en el Dharma. En una segunda ocasión. En una segunda ocasión. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en el Dharma. En una tercera ocasión. En una tercera ocasión. Tomo refugio en la Sangha. Tomo refugio en la Sangha. En una primera ocasión. En una primera ocasión. Tomo refugio en la Sangha. Tomo refugio en la Sangha. En una segunda ocasión. En una segunda ocasión. Tomo refugio en la Sangha. Tomo refugio en la Sangha. En una tercera ocasión. En una tercera ocasión.
de ustedes por su compromiso, su silencio, su vocación en estas prácticas del Dharma. Y mañana nos vemos aquí poquito antes de las 7 para iniciar nuestra meditación matutina y nuestra jornada completa toda la mañana, por favor. Seguimos en silencio. Tengan todos sueños lúcidos, descansen, que todo esté tranquilo y nos vemos mañana. 7 de la mañana. En llamado y respuesta también, por favor. Vida preciosa. Vida, vida preciosa. Mente sabia. Mente sabia. Mirada clara. Mirada clara. Palabras precisas. Palabras precisas. Escucha profunda. Escucha profunda. Corazón bondadoso. Corazón bondadoso. Cuerpo sano. Cuerpo sano.